Bienvenidos amigos espectadores de Canal 33 a este nuevo rincón literario. Siempre lo decimos libros para disfrutar, porque aquí en Canal 33 pensamos que los libros ni mucho menos están reñidos con la televisión, todo lo contrario. Por eso Libros para disfrutar pretende que eh, nos encontremos con sus autores o autoras y conozcamos un poquito más en profundidad las obras que nos presentan, las motivaciones por qué las han escrito y qué pretenden transmitir con ellas. Así hacemos un primer acercamiento, el siguiente ya corresponde a todos ustedes, bueno, pues en este caso deleitarse con su lectura. Hoy tenemos, bueno, pues Alma de Paso y ya hemos entrevistado a su autor, pero hemos querido profundizar un poquillo más en esta obra, una obra evidentemente para reflexionar. Nos acompaña una vez más su autor, que en este caso, Mario Garralón Sevilla. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Bien hallado. Bueno, lo decimos, una obra para reflexionar, Alma de Paso, eh, escrita con las dificultades que entrañaba una religión única en España, en la España de posguerra el nacional catolicismo, ¿no? Y además nos lo ponen así, nos lo indican en el resumen del, del libro, ¿no? Sí, sí. Así es, eh, pero vamos, eh, la cuestión de esto no es entrar ya en los temas políticos, ni mucho menos. Pasado es pasado, eh, pero mm, la gente que hemos vivido un pasado inestable, hemos sentido mucha angustia. Angustia en lo personal, angustia por lo que vive alrededor nuestro. Angustia. En las creencias. En las creencias, aunque las creencias en realidad también son más soportables, porque uno confía que Dios es supremo y que está por encima de todas las cosas que el hombre hace. Y de ahí que al final eh, tengamos cierta confianza. Pero lo que queda el amargor es de cómo te trata los que conviven contigo a tu alrededor. Y ese, eso es lo penoso. Eh, no ver que hay una estabilidad, no hay un trato lineal, no hay, no hay una forma de, de dejar expresarse y, y todo, todo eso hace que, que el hombre sufra. El hombre, la mujer y, y todos los que están. Y, y entonces eh, a mí me dio por, después de que... Eh, tuve mucha enseñanza bíblica eh, entonces me dio por reflexionar sobre ello sobre ello cómo se comportarán en el cielo cómo qué hay detrás de todo esto qué enseñanza recibimos de ellos y entonces comencé a investigar un poco la forma en que se desenvolvían los antiguos Claro. Usted nos habla en el libro de una herencia en el corazón del universo, ¿no? Y habla de unos determinados valores que en la sociedad actual se estaría empobreciendo y perdiéndose. Y sin embargo, usted reivindica esos valores que enriquecen a los hombres a lo largo de su vida, ¿no? ¿Podría describir alguno de esos, de esos valores? Bueno, pues. Eh, esos valores naturalmente. Que se pueden describir y no solamente describir, convivir con ellos. Sí, asumirlos como propios. Asumirlos como una forma de vida. Lo mismo que pasa la sangre por, por, por tus venas, pueden salir esos valores por tus conocimientos. Y entonces, este conocimiento y el corazón, sacarlo a flote y que sea el modelo de tu vida. Eh, la Biblia nos habla mucho de los valores de aquellos que vinieron. Eh, precisamente a, 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 a arreglar la vida, a arreglar a los hombres, a darles vida, y, y, y estos valores eh, generalmente se han perdido, porque la gente hoy día parece que si no tiene ejércitos para matar a los demás, no, no, es nadie. no es nadie. Y yo eso no me lo explico. Cuando el autor de la vida viene y hace el hombre del barro, sí, no tiene la misma fortaleza que los dioses que nos hicieron, pero, pero nos dio unos valores, que es decir, mira, que vosotros estáis detrás de mí, protegidos por mí, y en todo momento yo, como dice algún texto bíblico, no os dejaré ni os desampararé. Y con estos valores se gana la confianza de producir en uno un cambio estable y sobre todo pensando en que el bien es común o es para darlo en comunidad y no, y no alzarse en armas y, y, y en todo esto que hay. El mundo está peligrando, usted lo sabe, está peligrando, el mundo se viene abajo cada vez más. ¿Por qué? Porque hay gente ambiciosa y no reflexiona con estos valores. Y sí. A lo mejor se da mucho golpe de pecho, pero yo no estoy diciendo de golpe de pecho, estoy diciendo que sea la sangre la que corra por nuestras venas con estos valores y con el, la razón de nuestro entendimiento. Alma de Paso, una obra de Mario Garralón y sin duda además sorprendente. Nos habla también de los Anunnaki, es decir, aquellos eh, seres que llegan a la tierra y de alguna forma hacen al hombre apto para realizar las funciones de los servidores celestes. ¿Qué referencias dispone para asegurar esto y de dónde salen estos testimonios visibles de su existencia? Bueno, en principio lo más reciente es las investigaciones modernas y de, de, de muchos investigadores que nos hablan precisamente de que, de que estos seres celestes hace 450.000 años están en la Tierra y están precisamente, pues algunos dicen que para llevarse el oro de las minas, porque eh, el oro, al ser un producto neutro, eh, bueno, esto yo quizá no, no tendría que decirlo porque no soy científico, pero la idea es que el oro para ellos era, era tener... Eh, eh, estadios de vida de otra manera que lo tenemos. Estos tienen un cuerpo y naturalmente un alma más o menos como los humanos. ¿Por qué? Porque de estos se, se dieron todas las características a los humanos. Los humanos son hombres de, ba de barro, son construidos como dice la Biblia y vio Dios que eh, 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 el, el, la tierra estaba vacía. Y lo que hizo fue utilizar a sus, a sus celestes, a sus ejércitos celestes, para recomponer la estructura de según la vivimos hoy. O mejor que la que vivimos hoy, porque parece que va todo, es inestable y se puede marchar al garete. En fin, eh, yo veo que, que estos tiene su importancia para investigar. Y también, nos habla, la conducta de, de los también nos habla en la obra de unos manifiestos de hombres notables a lo largo de la historia eh, y las analiza un poco esas reflexiones que hacen. Sí, efectivamente, porque eh, el hombre se pregunta muchas veces quién, cómo, por qué y, y entonces encontramos que esto ya sucedía pues en los tiempos de Siguantí eran. 3.000 años antes casi de, de Cristo, y ya él, él hablaba, hablaba precisamente de que, de que había una línea que era la que afectaba a los hombres y que no venía de dentro de la tierra, sino era por parte de, de estos. Y estos Anunnaki pues, eh, eran servidores de ellos. En ningún momento desconfío de ellos en el sentido que Enoch, uno de los patriarcas celeste, uno de los patriarcas de la, del, del pueblo de, de, de Israel, comentaba, eh, vosotros eras, erais antes santos y de vida eterna. Y entonces hace referencia a unos seres, que no tiene nada que ver con el ser humano que ha sido creado en la Tierra. Pero ellos sí han aportado ¿eh? de, su, de su ciencia, han aportado para que el hombre se vaya reconvirtiendo. Aparte de la utilidad de, de esa, de ese, eh, dijéramos de, de la utilidad de la evolución, Después vino la utilidad de la transformación. El hombre fue evolucionando hasta un nivel. Cuando llegó a un nivel, ya entonces le enseñaron la forma de comportarse y la forma de comunicarse también con Héctor con Celeste. Para terminar este capítulo, porque analizaremos en otro eh, más profundamente la, la obra, hacemos una aproximación al autor, Mario Garralón, Sevilla. Profesor, una gran experiencia de muchos años con muchos alumnos. Pues con bastante. Eh, profesor sí. no solo en España, eh, fuera de España sí, también. Sí, sí. Eh, eh, en, eh, en España fui profesor de la formación profesional, ocupacional, y, y, en, y fuera de España fui como formador de formadores, que es una forma, pero a un nivel un poco más alto. A nivel de, de darles. Eh, la enseñanza para que enseñaran a otros en sus países. Y realmente eso ha sido muy conseguido porque España estuvo a la cabeza de la formación profesional en todo el mundo. Eran los planes de, de desarrollo que tenía... Formación profesional obrera. Obrera. PPO, ¿no? Luego fue SAF, Servicio. Eh, SAF, eh, y fue SEAF. Se, service, SEAF. ¿sí? SAF y SEAF. Servicio de, de formación, bueno, no recuerdo muy bien la sigla porque esa se perdió. O sea, con la gran experiencia didáctica tiempo. y que nos presenta aquí su obra, que ya conocemos y estamos profundizando en ella, alma de paso. Pues Mario Garralón, le citaremos próximamente para analizar otro capítulo más. Muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias. Buenas. Pues Buenas noches. Gracias a ustedes por su atención y siempre lo decimos, libros para disfrutar, en este caso para reflexionar. Alma de Paso de Mario Garralón Sevilla. Hasta una próxima ocasión. Gracias por la atención que nos presta.